Y el gobierno de Perú sigue sin entender los reclamos de la calle y por ello, y por el contrario, insiste en repetir la fórmula de contener las protestas, reeditando por más de 30 días el estado de emergencia en algunas regiones del país, incluida la capital, Lima. El decreto de emergencia permite a la policía y al ejército actuar para reprimir las manifestaciones antigubernamentales, al tiempo que contempla limitar o suspender garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión. Este decreto también busca impedir el bloqueo de carreteras como parte de las protestas contra el régimen de Boluarte, el cual es ampliamente cuestionado por la población que pide su dimisión por considerarla una mandataria legítima elegida por un Congreso repudiado por la mayoría de los peruanos. Esta decisión de extender el estado de emergencia 30 días más llega contradictoriamente cuando la presidenta Dina Boluarte venía expresando que las manifestaciones en su contra, según, estaban disminuyendo. La realidad es que la dilación por parte del Parlamento del debate sobre el adelanto de elecciones y la postura de la extrema derecha fujimorista han exacerbado los ánimos de los manifestantes peruanos, mientras vemos imágenes de lo que ha sido parte de este amplísimo despliegue policial para mantener lo que dicen el orden público en Lima y en otras regiones del Perú.